Quintana Roo se prepara para el impacto del huracán Beryl con la habilitación de albergues temporales y la emisión de alertas. Además, el gobierno de Mara Lezama ha prohibido la venta de alcohol en todo el estado. Esta medida entrará en vigor el jueves 4 de julio a las 12 horas y se mantendrá hasta nuevo aviso. El objetivo es mantener el orden y salvaguardar la seguridad de los habitantes ante la inminente llegada del huracán Beryl, que ya roza la costa sur de Jamaica. El huracán se espera que toque tierra en Quintana Roo, entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto, la madrugada del viernes 5 de julio. El pronóstico indica que Beryl se debilitará a tormenta tropical mientras avanza sobre la península de Yucatán y se fortalecerá nuevamente a huracán categoría 1 antes de impactar de nuevo en México en el Golfo de México.